Este video es patrocinado por Ultra Sports. Tenemos todo el equipo para tu equipo. Hubo una época en México donde un fantasma jugaba al fútbol y lo hacía muy bien. Hablemos del fantasma Figueroa. Marco Antonio Figueroa Montero nació un 21 de febrero de 1962 en San Felipe, región de Valparaíso, en Chile. Debuta en el año de 1984 con Unión La Calera. Jugó para los clubes Everton de Chile del 84 al 85, Atlético Morelia del 86 al 90, América de México del 90 al 91, Cobreloa Chile del 91 al 93, Atlético Morelia, México del 93 al 97, Atlético Celaya, México en el 1998, Universidad Católica de Chile del 98 al 99. Para el año de 1986 llegaría el fantasma a territorio azteca para marcar toda una época con el Morelia, donde sembraría terror en las defensas de los clubes mexicanos. El fantasma lograría marcar más de 130 goles con el Morelia, convirtiéndose así en el máximo romperredes de dicho club, robándose el corazón de la afición de Morelia y el respeto de las demás aficiones. Inolvidables momentos nos hizo vivir el fantasma cada vez que anotaba un gol y festejaba cubriéndose el rostro con la playera, tal y cual como un fantasma que marcaba goles. Muy pocos jugadores logran ganarse el corazón de una afición como lo hizo el fantasma Figueroa, siendo uno de los dos jugadores más emblemáticos del Morelia, el otro, sin duda alguna, la Tota Carvajal. El fantasma Figueroa logró los siguientes títulos: Primera División con el Cobreloa de Chile en 1992, Liguilla Pre-Libertadores Universidad Católica de Chile en 1998, Copa de Campeones de la CONCACAF con el América en el 90. El fantasma se retiraría en el año de 1999, pero una figura como él no podría separarse del fútbol, por lo que se convierte en entrenador de varios clubes, haciendo campeón a la Universidad Católica de Chile en el 2010 y en la Primera División B al Everton de Chile en el 2011. Actualmente el fantasma Figueroa es director técnico del club O'Higgins de Chile. Ese fue el fantasma Figueroa. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También en el momento que des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual manera, te invito a que dejes tu comentario en la caja. ¿Qué recuerdas del fantasma Figueroa? Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.